Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, esta semana les voy a traer un informe bastante interesante. Actores que han fallecido esta última década y la verdad que ninguno de nosotros hemos tenido noticias sobre su deceso, su partido hacia el más allá. Así que como les repito de nuevo, a modo de homenaje vamos a hacer un top 10 con 10 actores que han fallecido estos últimos 10 años y la verdad que por distintas razones nunca nos enteramos de dicho deceso. Así que bueno, son actores que han trabajado en películas que todos nosotros son un hito en el cine mundial o nos han sacado un lagrimón y más de una sorpresa nos vamos a llevar en esta temporada. Así que bueno, vamos para allá. Antes que nada, acuérdense, si les gustó el video, dale pulgar para arriba. Déjame en la caja de comentarios si me olvidé de algún actor o alguna idea de algún top 10. Será más que bienvenidos en la caja de comentarios. Suscríbete al canal, activa la campanita para que no te quedes afuera de todas las noticias del cine y la televisión. Así que, sin más preámbulo, ¿me acompañan? Bueno, existen tantos actores, pero tantos actores conocidos que es imposible recordarlos a todos. Aunque la muerte de muchos afectan a miles de personas, se convierten en noticias. Y hay algunas que por algún y hay otros que por alguna razón son olvidados. Así que a modo homenaje, digo, ¿por qué? Bueno, estos 10 actores son recordados por sus destacadas participaciones en producciones que lograron calar en el corazón de muchos amantes del entretenimiento. Pero a pesar de sus prestigiosas carreras profesionales, poco se supo de su partida más allá. Así que, como le dije, a modo de homenaje, vamos a hacer esta top 10. Así que, sin más preámbulo, chicos, vamos para allá. Bueno, en el puesto 10 tenemos. Se habré llorado con esta película, la puta madre. Bueno, tenemos a Michael Clarke Duncan, La Milla Verde, conocido por su papel en La Milla Verde de 1999, Sin City de 2005, El Planeta de los Simios y Armageddon. Bueno, Michael Clarke Duncan falleció el 3 de septiembre del 2012 debido a un paro cardíaco. Bueno, el actor murió muy joven, a los 54 años de edad, en un centro médico de Los Ángeles. Bueno, yendo hacia el puesto 9 tenemos a Bernie Mac. Bueno, nominado a 2 Globos de Oro, el actor es conocido por sus papeles en la serie de show de Bernie Mac, en las películas de Ocean Eleven. Bueno, en el año 2005, a este actor Bernie Mac comenzó a aparecer problemas respiratorios y en el 2008 falleció debido a una fuerte neumonía cuando se encontraba en lo más alto de su carrera profesional. Así que es una pena por este actor. Bueno, partiendo al 8 tenemos a Natasha Richardson, la madre de Lindsay Lohan en Juego de Gemelas. Bueno, formó parte de este reparto de las películas, que era la madre de las chicas, de Lindsay Lohan, de las gemelas, y muchas películas más, su señor Manhattan, Neil y la Condesa Rusa, además de trabajar obras de teatro en Broadway, muy, muy, muy conocida, la verdad, y una actriz hermosísima aparte. Bueno, falleció en 2009 debido a una caída que sufrió mientras esquiaba en Canadá con su marido, otro gran actor, que es Liam Neeson, conocido por su papel, bueno, en La Lista de Children y Búsqueda Implacable. Bueno, la actriz tenía 45 años cuando dejó el mundo físico. Y escalando, queridos amigos, en el 7 tenemos a Richard Griffith, personificó al malvado tío de Harry Potter. Bueno, Griffith era un actor que ganó varios premios prestigiosos. Él falleció el 28 de marzo de 2013 a la edad de 65 años, joven también, por complicaciones que tuvo después de una cirugía cardíaca, así que es una pena. Bueno, subiendo al puesto 6, la verdad es que este actor tenía un potencial loco. Bueno, Andy Whitfield, el protagonista de Espartaco, Sangre y Arena, bueno. Antes que el actor nacido en Gales hiciera la segunda temporada del show, bueno, él tristemente se convirtió en víctima de linfoma Hodgkin, muriendo a una temprana edad de 39 años. Bueno, las noticias del fallecimiento de Whitfield pueden haber sido opacadas debido justamente a que el tiempo en el que ocurrió coincidió con el décimo aniversario del atentado de las Torres Gemelas. Bueno, yendo al puesto 5 tenemos a... Yo no sé si el nombre Michu Mesaros le va a resultar, mis queridos amigos, pero era un hombrecillo de 83 centímetros de altura. Se nos fue el querido Alf, claramente, señoras. La persona que estaba dentro del traje de Alf era este actor llamado Michu Mesaros. Con sus 83 centímetros comenzó como artista de circo, publicitando como el hombre más pequeño del mundo. Bueno, él sabía mucho sobre eso. Lamentable, el 12 de junio de 2016, bueno, partió hacia el más allá. Bueno, y partiendo al puesto 4 tenemos a Jonathan Brandis. Bueno, este joven actor es recordado por aparecer, por ser el protagonista
en la primer película de terror, It, eso, en el año 1990. Bueno, era ese muchachito de ojitos claros y revisión que peleaba contra payaso Pennywise. Bueno, el consumo de drogas lo llevó a suicidarse en el año 2007. Bueno, perdió la vida muy joven, con solo 27 años, y la muerte fue una de las más trágicas de Hollywood. Y partiendo hacia el puesto 3 tenemos al querido Alan Rickman, que fue en su personaje Severus Snape, que también fue el malvado que tomó las torres Nakatomi en Duro de Matar 1. Bueno, al final el cáncer le ganó la batalla, arrebatándonos a uno de los personajes más enigmáticos. Bueno, el 14 de enero de 2016 se nos fue hacia el más allá el querido Severus Snape. Bueno, su gran interpretación lo hizo muy famoso a nivel mundial, ganando el corazón de muchos de sus fans, quienes lo despidieron al grito de Always. Bueno, el querido Severus Snape tenía 69 años. Bueno, y yendo hacia el puesto 2, la verdad, ¿quién no conoce a John Hammond de Parque Jurásico, de Steven Spielberg? Murió por una enfermedad cardíaca Richard Attenborough, como si no me equivoco con su apellido. Bueno, Attenborough sufrió de problemas cardíacos y le fue instalado un marcapasos, pero 6 años después, el 24 de agosto del 2014, falleció debido a una enfermedad cardíaca, tan solo 5 días antes de su cumpleaños número 91, así que descanse en paz, querido John Hammond. Y ya está, queridos amigos, llegamos al puesto número 1, se terminó este top 10. Bueno, en el puesto 1 tenemos al querido Leonard Nimoy, quien fuese el señor Spock original del popular show y exitoso sci-fi Star Trek, Viajes a las Estrellas. También apareció en otros shows y filmes relacionados a la saga. Bueno, él desarrolló una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad relacionada al tabaquismo. El muchacho fumaba demasiado. El 27 de febrero de 2015 se nos fue, también partió hacia el más allá. Descansa de paz, señor Spock. Acordate, pulgar para arriba si te gustó el video. Déjame en la caja de comentarios alguna idea sobre un top 10 que querés que haga, o de algún actor que se me haya pasado, que también que haya fallecido y no haya puesto en el top 10. Suscríbete al canal, activá la campanita, así no te quedas afuera y estás al tanto de todas las noticias que pasan en el cine y en la televisión. Así que bueno, sin más que nada que decir, queridos amigos, les hablo el viajero, los quiero mucho y nos estamos viendo en el próximo video. Chau.